Buenas, buenas tardes. Estamos ahora aquí en un, ¿cómo se llama? Un altar olmeca, data del año 1800, del año 800 al 1000 antes de Cristo, y vamos a ver cómo esto podía ser para exaltar un lugar o como lugar de poder. Vamos a llamar agua, ¿de acuerdo? Y vemos claramente cómo el agua cruza por aquí, ¿vale? Esto ya es, nos indica, aquí ya estoy saliendo de agua, lo voy a hacer al revés, ¿vale? ¿Veis? Esto sería el agua, y a partir de aquí tendría toda la anchura en el plano del altar en plan rectangular, ¿de acuerdo? Bueno, no obstante, buscando algo más, porque el agua no es, digamos, no es un coeficiente, digamos, de solo hay agua, tiene que haber algo más. Y ahora vamos hacia allá a ver qué podemos encontrar. Por ejemplo, vamos a preguntar sobre una falla, ¿vale? Efectivamente, tenemos una falla aquí, ¿vale? Que se va para atrás. O sea que tenemos una falla hacia allá. Vamos al otro lado para verlo, ¿eh? Y la falla va por acá, ¿eh? Aquí está un poco más ancha que allá. O sea que va continuando y es ancha hacia allí. Ya tenemos dos elementos con un cruce de agua y falla justo ahí, en el medio del altar este, ¿no? Y ahora vamos a buscar si hay alguna otra cosa. Aquí lo que hay es, me sale una chimenea, ¿de acuerdo? Tenemos una chimenea aquí, ¿vale? Por lógica, vamos a ver si hay alguna hacia aquí. Aquí está el canal que une. Y, curiosamente, justo en la esquina, ¿vale? Justo en la esquina, tenemos otra chimenea. Que, aquí, es una redonda, ¿vale? Más o menos de este espacio. Vamos hacia aquí, como os hemos dicho, es un canal, ¿de acuerdo? Y curiosamente, si nos vamos adentro, tenemos la chimenea, una más grande, que está justo en medio, ¿de acuerdo? O sea, tenemos chimenea, otro canal, que puede haber otra por allá, tenemos una ahí en esa esquina, otra en esa esquina. El agua y la falla hacen de este lugar que no está puesto aquí por casualidad, sino con una intención, ¿de acuerdo? Estamos exaltando un lugar, sea para lo que sea, en este caso es un altar, es exaltar todo esto. Bueno, pues nada más, hasta el próximo vídeo.